Chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy les he traído un maquillaje un tanto especial, con unos rasgos bien, bien marcados, como pueden apreciar. Y la verdad es que está muy bonito, me ha gustado bastante. Y lo más interesante de todo es que lo realicé gracias a unos productos nuevos que me llegaron de la marca Mineral Magic Cosmetics. Esta colección que tengo aquí se llama The Bio Chic Collection y es diseñada, fue diseñada por Madame Jess, que muchas de ustedes la deben de conocer. Ella es una estupenda y maravillosa amiga que yo tengo aquí, que adoro muchísimo, y también ella hace tutoriales de maquillaje. Y pues tuvo la colaboración de unirse con Mineral Magic Cosmetics para hacer esta línea de 6 colores muy muy bonitos, que en realidad me encantan porque los colores están súper pigmentados y, como pueden apreciar, la combinación de los colores es muy bonita. Para hacer este look utilicé este color de aquí, utilicé el azul y utilicé el celeste, pero para la próxima prometo usar los demás colores. Para comprarla simplemente vayan a la página de Mineral Magic Cosmetics o vayan al video de aquí arriba, ahí, que es ahí está el video de Jessie, donde ella les explica un poquito más de cómo comprar el producto. Es muy bueno y lo mejor de todo es que la mitad del porcentaje de las ganancias va a estar dedicado para el tratamiento médico que Jessie necesita. Ella sufre un problema en su columna, ella sufre un problema en su columna y la verdad es que no le vendría nada mal que muchas personas que tienen la posibilidad económica de ayudarla, pues la ayuden. Y qué mejor manera que llevándose un producto muy bueno que les va a ayudar y pues aparte que también la va a ayudar a ella. Así es que si se animan, no se olviden de visitar la página de Mineral Magic Cosmetics o ir al video de ahí arriba, perdón, de Jessie, donde pueden conseguir el producto y estoy segura que les va a gustar porque está muy, muy bueno. Ahora sí, me despido. Espero que se me cuiden mucho, que se me porten bien y que pues disfruten el video. Un besito, bye. Ok, chicas, vamos a empezar aplicando el primer color que se llama Shrouded. Y previamente nos aplicamos un poquito de primer para que el color se mantenga fijo por mucho más tiempo. Yo estoy aplicando este color en el párpado estático, lo estoy aplicando hasta topar la línea de la ceja. Y también lo estoy aplicando en la parte interna del párpado con un pincel plano. De esta manera vamos a crear un poquito más de luminosidad en nuestro ojo para que se vea más grande y más bonito. El siguiente color se llama Great White y es un color celeste muy bonito y muy bajito. Lo vamos a aplicar con el mismo pincel blanco y simplemente lo vamos a agregar a continuación al color blanco que utilizamos. Y le vamos a dar paso al tercer color que se llama Craw, que es un color azul oscuro hermoso. Lo vamos a aplicar en nuestro párpado con un pincel angular y un tanto gordito para que nos ayude a dar la forma precisa que queremos en esa área. Y no se preocupen que luego de ello lo vamos a difuminar.
Ok, ahora sí vamos a difuminar bien el color. Recuerden hacerlo difuminando hacia adentro. Y cuando estemos satisfechas con nuestro difuminado, vamos a empezar a cortar el pliegue de nuestro párpado. Vamos a utilizar un color negro mate con un pincel plano y angular pequeño. Simplemente sigan la línea natural de su pliegue hasta que estén contentas con la línea que hayan creado. Luego vamos a empezar a difuminar el color siempre hacia arriba con el mismo pincel o con un pincel gordito. Luego nos vamos a mover a nuestra área de las cejas y les vamos a dar un poquito de color y las vamos a peinar. A continuación nos vamos a mover al área nuevamente de nuestro párpado y le vamos a crear un poquito de dramatismo empezando a delinear nuestro ojo. Yo estoy utilizando un color negro en delineador líquido y estoy delineando mi ojito y estoy creando un pequeño piquito o un rabito en la parte externa del párpado. Luego me voy a mover a la parte de abajo de mi ojo y voy a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez voy a crear un piquito mirando hacia abajo. Recuerden que cuando están utilizando el delineador líquido, siempre es bueno utilizarlo fuera de la línea de agua, fuera de la línea del lagrimal, para evitar crear alguna irritación o que nuestro ojo empiece a llorar y se nos empiece a ensuciar todo nuestro maquillaje. Luego vamos a tratar de juntar las dos líneas que hemos creado, la línea de arriba con la línea de abajo, y vamos a crear esa pequeña forma muy bonita de los ojos felinos. A continuación vamos a agregar lápiz negro en la línea de agua o en la línea del lagrimal para que nuestro ojo se vea mucho más dramático y pues tenga un poco más de impacto. No nos podemos olvidar de la máscara de ojos, por supuesto, es muy importante. Y luego vamos a agregar con un pincel muy pequeñito un poquito de base en crema blanca entre los dos piquitos que creamos en nuestro ojo. Y encima le vamos a agregar un poquito de sombra blanca para crear ese efecto de luminosidad muy bonito. En mis mejillas estoy aplicando el color Rusty Blade de la misma colección de BioChic de Mineral Magic Cosmetics. Y en mis labios estoy aplicando un brillo labial con un poquitín de color para que todo el dramatismo se lo lleve solamente los ojos. Y eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Espero que se hayan divertido practicando. Recuerden que la práctica hace el maestro. Y pues nada, espero que no se olviden de regalarme esas 5 estrellitas. Y también de comentar y de escribirme porque siempre me tienen dispuesta para contestar todas sus preguntas. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. Bye bye.